Hola, saludos a todos los seguidores de QV Miami. Muchísimas gracias a todos los que se conectan con el video. Tenemos una noticia relacionada a la nueva ley de migración de Cuba. La propuesta de ley todavía no es ley, pero todo parece indicar que va a ser aprobada en los próximos meses. Y en esta nueva propuesta hay uno de los títulos, uno de los capítulos, habla de la posibilidad de renunciar a la ciudadanía cubana, algo que no estaba en las leyes anteriores, y esto permitiría a muchos cubanos que viven en el exterior, que no quieren saber más nada de Cuba y quieren viajar solamente con su pasaporte, ya sea de Estados Unidos, de España, el pasaporte que tengan, cubanos en el exterior que han adquirido otra nacionalidad, pues usted va a poder ahora renunciar a esa ciudadanía y podrá entrar a Cuba con el pasaporte del país de adopción, el país que usted haya adoptado como su nueva nacionalidad. Así que eso es una noticia buena. Muchísimos cubanos no quieren viajar más con el pasaporte cubano, muchísimos no quieren ir a Cuba con el pasaporte cubano, prefieren viajar con el pasaporte de Estados Unidos o de España, que es donde más cubanos hay. Y ahora, aparentemente, con esta nueva ley sería posible. Esto es lo que dice el texto de la propuesta de la ley. Es el título 5, dice tratamiento migratorio a las personas que renuncian a la ciudadanía cubana. Dice uno de los puntos, las personas que ejerzan el derecho de renunciar a la ciudadanía cubana una vez aprobada son considerados extranjeros y en consecuencia están sujetos a lo establecido en la presente ley, la de extranjería y sus respectivos reglamentos. Las personas comprendidas en el presente artículo no pueden identificarse en Cuba como ciudadanos cubanos y a los efectos de la entrada y salida del país están sujetos a la presentación del pasaporte extranjero correspondiente, exigencia de visado y los documentos de viajes que correspondan. Esto antes no existía. Usted, si es cubano, bueno, o actualmente, si usted es cubano, tiene que viajar a Cuba. La única manera de entrar a Cuba es con el pasaporte cubano, tiene que hacer toda la renovación, está sujeta a todas las regulaciones para los ciudadanos cubanos. Con esta posibilidad, usted podrá viajar como un extranjero a Cuba si usted decide renunciar a su ciudadanía cubana. En el sujeto de que ostenten más de una ciudadanía, se identifican y salen del país con el propio pasaporte que utilizaron a la entrada al territorio nacional. Es decir, si usted tiene ciudadanía española, estadounidense, usted va a entrar y salir de Cuba con el pasaporte que entró. Si entró con el español, pues entra y sale con el español. Si entró con el de Estados Unidos, pues entra y sale con el de Estados Unidos. Las personas naturales extranjeras que así califiquen a partir de procesos donde se disponga por autoridad competente la pérdida de la ciudadanía cubana están sujetos en todo lo que resulte de aplicación a lo establecido en el presente título sobre la renuncia de la ciudadanía cubana. Así que esto abre la posibilidad a muchísima gente que estaba dispuesta a renunciar al pasaporte cubano. Hemos visto las imágenes de personas que lo han quemado, etcétera. Pues si usted, en el caso que quiera, porque no necesariamente, muchas de las personas que ya prefieren salirse de la ciudadanía cubana no quieren figurar más como ciudadanos cubanos, pues ni siquiera quieren viajar a Cuba. Pero esos que lo quieran hacer, pues lo podrán hacer ahora con un pasaporte extranjero. Esta medida yo creo que está destinada a atraer a personas que viajan a Cuba. Yo creo que se han sentido una disminución en los que quieren viajar a la isla, porque no quieren viajar con el pasaporte cubano, no quieren hacer el gasto, pues además es un gasto enorme el del pasaporte cubano. Pues están buscando que esas personas viajen de todas maneras a la isla, que gasten dinero en la isla con el pasaporte que quieran, digamos. Pero para ello tienen que renunciar a la ciudadanía de Cuba. Así que esa es la noticia, está en la ley que es propuesta, repito, en la misma ley se encuentra lo de retirar lo de los 24 meses, del permiso de estancia de 24 meses, que te obligaba a los cubanos a regresar si no querías perder tu residencia en Cuba, te obligaba a regresar cada 24 meses. Eso lo van a eliminar, es decir, usted va a permanecer todo el tiempo que quiera en el exterior y no tiene que regresar. Simplemente usted figurará como un residente cubano residente en el exterior, pero no perderá sus propiedades en la isla. Al menos eso es lo que dice esta propuesta de ley. Hay que ver después qué es lo que se aprueba y qué hay detrás. También permite a los cubanos que residan en el exterior heredar propiedades dentro de Cuba, algo que no se podía a la fecha, pero también en el aspecto, obviamente, de la represión, que eso nunca falta en las leyes cubanas, está el que formalizan el destierro, digamos, la potestad al régimen cubano a impedir la entrada de ciudadanos cubanos al país. Es decir, usted sale, un día quiere regresar, si el régimen cubano así lo decide, según el texto que tienen puesto es bastante amplio y no dan razones muy específicas, pues usted no va a poder entrar a la isla, lo cual ponen en forma de ley el destierro de los cubanos en el exterior. Esa es la noticia, muchísimas gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por compartir el video
Compártanlo, si puede llegar más lejos. Y muchísimas gracias por suscribirse al canal. Saludos a todos.